Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a poner a Nacho lo primero el directo, si no se me enfada. Ahí está. Ya estamos de vuelta, segunda sesión del día en la rampa de Falperra. Tenemos también aquí unas bajitas, pero bueno, más pilotos que en la primera sesión del día. Ya, pero no me mola. Bueno, ya está. No, voy a calentar. Ya tenemos a Enrique Lorenzo situado en la línea de presalida. En el siguiente minuto ya podrá salir. Conmigo Nachete por aquí, que ya lo tenemos también un poco calentito. ¿Has entrenado mucho, Nacho, o no? Ahora sí. Dale, Ahora dale. desde que acabamos ahora hasta ahora al final. Te veo más animado en esta, ¿eh? No sé por qué, pero te veo animadete. No sé si luego cómo saldrán las cosas, pero bueno. Joder, a ver, es que la otra no pude. En esta pues pude, menos ayer. Un poco el jueves, un poco el viernes, ayer no y ahora. Pues ahí, ahí, hay que darle, hay que darle ahí. Para la próxima prueba voy a volver a quitar lo de los dorsales, de ahí, porque me están dando bastante por el saco, la verdad. Así que, bueno, a ver los tiempos de esta sesión. Vamos a recordar un poco de la primera. Dentro de la categoría de la Osella teníamos el tiempo de Lancha con un mejor tiempo de 45.5. Dentro de los Hill Climb de los Monster, el mejor tiempo ha sido un 53. Y dentro de los Clios, un 14.8. Y los Audi y los Porsche se estrenan aquí. Correcto. Así que buenos días, Dau, buenas. Recordamos, semana que viene subida a Taboada de la virtual. Quedan dos plazas, una a las 10 y otra a las 6. Así que todo el que le apetezca participar, nosotros encantados. Trofeos para los tres primeros, que ya los tenemos en. Hemos subido ya la foto, ya están preparados. Menos en la Silver, que son para dos ya. ¿Por? Porque uno va a ser para mí. Ah, vale. Bueno, pues a ver, Enrique, ¿qué tal se le da hoy el día, con la Osella? Venía animadete, por lo que he visto. Entraba ahí muy bien, Enrique. Vamos a ver. Estas dos curvas, estas esas son brutales, eh. Ah, ya está. Yo estas no me dan mucho problema, No, la verdad. no, no, se dan bastante bien, pero entrar fuerte ahí hay que tener cuidado. Vamos a ver nuestro amigo Enrique. Ahí hay tiempo, ¿eh? En esa entrada aquí para la horquilla y dar, según cómo se dé la horquilla, hay tiempillo ahí. Esta, ahora últimamente se me estaba. No, esta no, perdón, esta. La Esta. salida de esta. Sí, es que es muy Enrique. mala. La salida de esta se me estaba atragantando ahora. Suerte y por lo negro, dice Daura, que ya es difícil. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo hoy por el directo. Recordar, siguiente sesión será a las 5 de la tarde y luego tenemos a las 7 la carrera de la Clio. A ver si se anima la gente un poquito con la Clio. Y ya tenemos en pista también a Gabriel. Piloto rápido, ¿eh? Gabriel, que el nombre está un poco raro, ¿no? Sí, es que es por la mierda de los dorsales. Voy a quitarlos para la próxima carrera. Los había puesto, pero me es más cómodo a mí a la hora de organizar, pero a la hora de verlo no, no queda bien. Así que Gabriel García, que si no recuerdo mal es familia de José. No sé, sí, ¿no? Era el sobrino o algo Creo que así. Era. sí, creo que es el sobrino o algo así es. Y primer tiempo de Enrique, 44-1. Pues ya Pues. mejora los tiempos, ¿eh? De antes. Buah, pues cerquita es el 43 que creo que tiene el entrenos. Pues mira, eso es bueno, eso es que está todo correctamente configurado. Ya tenemos a John Carrero en pista también. ¿Ves? Salen a veces con minúsculas, esto de arriba en mayúscula, no, eso hay que cambiarlo. No me gusta. Pues 44-1 para él, muy cerca, como comentaba Nachete, de sus tiempos de entrenamiento. Uf, como viene John, ojito. Parece, creo que tiene un poco problema de ping. En un pelín de sí. Sí. Pero bueno, parece que mejor que otras veces, ¿eh? Sí, mucho mejor. Mira, mira, mira. Bah, así parece más emocionante, ¿eh? Bueno, eso no tengo yo claro si ha sido El ping o el que ha en entrado de la. lado, ¿eh? Sí, yo creo que ahí precisamente creo que se le escapó de atrás.
Pues tiempo de Gabri, 46.5 y... Uy, yo. 46.5. Pues eso, muy por delante, ¿eh?, de los tiempos de esta mañana. Vamos a ver, siguiente piloto en salir, nuestro amigo y compañero Eloy Falla. ¿Hará en nombre, hará honor a su apellido o no, Nacho? A ver el... los tiempos que consigue dejar, porque a priori, si miras los tiempos del servidor, es el más rápido de la categoría. Ostras. Pues mira, me alegraría muchísimo que le fuera muy bien. Pero bueno, también te digo, hay alguno que otro tapado. Vamos, el tío del sobrino es hombre, el a ver, ya, pero ese bueno. Ese ya sabemos todos que con echarle mano agüita. Pues John, que todavía no ha llegado y yo creo que habrá tenido algún problema más porque se le está yendo mucho el tiempo. Vamos a ver, que está ahora arriba. A puntito, a puntito. 1.55. Sí, pues se le ha ido. Bien, sí, bueno, Eloy, bien, Eloy, vamos. Pues no lo veo venir muy rápido, ¿o qué? Soy yo. No lo sé. No, o es el audio, mejor, que no me da la impresión. Esa sensación de velocidad, por el sonido, pues, y demás. Puede ser, porque a Juan tampoco lo veo yo venir. Vamos a machete. A ver a Running Panda. Es que no es un coche tan explosivo como el Porsche, pero corre. Dice José que están los mismos tiempos. Pues bueno. Uy. Sí, un huevo. Anda. No cuentes rollo. Rollero. Rollero. Yo solo traslado lo que me cuentan. Luego viene y baja 8 segundos. No, yo creo. A ver. No, no digas nada. A ver, sí, que luego nos dan. Luego nos dan la boca. A ver, Eloy, que lo tenemos arriba ya. 2-0-8. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Eso es. Bueno. Están en 50. A ver, tiene 59. No me acuerdo ahora si son 4, hombre. Ah, bueno, pues entonces es bueno, ¿no? Para él. No, para él y para... A ver, que hacer un 2 en carrera, tal, que yo el mejor tiempo que tengo es 2.07. Hostia. A ver, ¿qué te crees tú? A ver si va a ser ahora Eloy el nuevo José Manuel de la comunidad. Bueno, lo importante es que ha llegado sin pegar. Ya tiene un tiempo. Con el Porsche, que no es lo mismo, no es igual. Luego voy a mirar los tiempos que tenía con el Porsche. Ya. Estos días que le estuve ahí, ya, estos de atrás que le daba. O sea, no sé si me saca 3 décimas carretero o 2, o algo así. Pues vamos a ver. Uy, se le va. Casi lo pierde. Casi lo pierde Antonio. Siguiente piloto en llegar será nuestro amigo Guardiola. Que no lo encuentro aquí. Aquí está. 2.04. Ostras, pues están ahí, ¿eh? No te lo estoy diciendo. A ver, que llega más, ¿eh? Pero. Sí, pero bueno, los tiempos hay que hacerlos hoy. No, claro, no, pero lo de entreno, ya lo sabes. Es que claro, en entreno se llega más arriesgando mucho. Ahora a ver quién arriesga. Yo también llego más, ¿eh? Ah, ya. Ya lo hemos dicho, ¿eh? No hace falta que lo vayas a decir tú. A recalcar. Bueno, no he entrenado casi nada, dice José. Bueno, todavía le quedan horas para cambiar el destino. A ver, Carlos, tengo yo intriga del tiempo que puede hacer en las oficiales. Cómo me mola el Porsche, tío. Para mí, personalmente, mola. Es el coche que más me gusta de todos. Mola muchísimo. Mola muchísimo. Mola encima, si se te va un poco, yo es que hazle lo que quieras, ¿eh? Y mira que suena raro con este cacharro, ¿eh? Qué bien, Carlos. Si se te escapa en una curva de tal, la das de lado, lo puedes aguantar de lado perfectamente. Antonio, 2.00861. ¡Oh! ¿Cómo estamos? Vale, estamos todos ahí. Vaya pelea guapa. Buah. Tengo ganas de correr un fin de semana una carrera. A ver si engaño un día a Sergio que haga el directo y corro una. Para que os reís un poco de mí. Verás los chapazos, ¿eh? Yo soy como Nacho. Yo mientras me salgan los tiempos de entreno, luego en carrera me da igual. Para ver chapazos no hace falta que corras tú, ¿eh? No, no.
La última que corrí me maté las tres pasadas. Que fue un rally sprint. Ya nos matamos los demás. A ver qué. Mario, Mario. Tenemos ya arriba a Carlos Carretero. Calderón. Venga, última. Carlitos. Estaba por ahí también, para, de tiempos. No, por 2.03.5. Pues estaba ahí con los 2.00 también, ¿eh? Estaba... se lo estaba diciendo que estamos todos ahí en 59.20. Lo que está claro que los coches están igualados, lo único que uno hay que tener más manos que con el otro. Y vamos a ver a Concepción, que viene con el campeonato con mano de hierro, dominando, o puño de acero. Y la verdad que se le ve venir de otra manera, ¿eh? No, la verdad que por semana yo le veía unos tiempos muy competitivos para ser el Clio, ¿eh? Es que se acercaba menos de 10 segundos a veces. Evidente, creo que tenemos de Mario. Oh, sí. En la larga de izquierdas. La verdad es que se le ve venir, no se le mueve nada el coche. No, acuérdate de Dailo, que iba bailándole el coche y mira Raúl. ¿Vendrá Cachaca esta tarde a correr o no? Se supone que sí. 2.14.3 para Mario. ¿Qué se acuerda? Se supone que sí, que se lo iba a tomar en serio. A ver, el otro día estaba entrenando, tenía tiempos en el serio. Sí, no, y que está muy bien en el campeonato, que está luchando todavía arriba. Aquí entraremos a entrevistas, a ver si nos dicen algo por el directo. John se ha caído del servidor. DNF para él. Oh. A ver, no, espérate que ha vuelto. A mí me aparece dentro, pero me aparece en negro, ¿eh? No sé. Ahora veremos cuando baje. Sí, está aquí arriba, ¿eh? Está aquí arriba. Lo tengo yo delante, está aquí arriba. Vale, pues se ha vuelto la conexión, menos mal. Ahí vamos a hacer un crowdfunding para comprar un cable para que ponga. Para que ponga el internet con el cable. Y tiempo de Raúl, 2.11.3. Madre mía, 2.11.3, tiempazo. Tiempazo para Raúl Concepción, sí señor. Tiempazo. Vamos a ver si nos han dicho alguien por aquí para las entrevistas. Nadie, pues no, pues bajo yo a quien yo quiera. Vamos a situar, a avisar a los pilotos para que vayan bajando. Vuelvo ya. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya tenemos por aquí a Guardiola. Hola, Guardiola, buenas. ¿Qué tal? Hombre, hola. Tendré que silenciar el directo, porque si no... Hola, Running. Hola, Running. Pues, no sé, ¿tú qué cuentas? Porque estás ahí, tienes a tanto a Aloy como a Antonio pegaditos, a cuatro veces en escasas. Es una subida en la que vamos a estar todos ahí, y eso mola. Y al final los tiempos estábamos ahí todos en entrenos, Sí, decía José que él que no está escondiendo, que están tiempos como nosotros. O como nosotros. Pero a él no le tembla la patuca, Eso dice, pues, que no ha entrenado mucho, pero es lo que digo yo. Le queda de aquí a las 8, o sea que. Lo pierde el segundo y medio, lo perdimos nosotros, Sí. A las 5, Nacho. Que yo en la primera curva ya estaba, no hay a las estaba perdiendo cuatro décimas por ahí. Bueno, segundo y medio no te columpies tú tampoco, A ver, yo tengo 59.1, Bueno, vale. No, si lo tiene, es que lo tiene que recalcar, ¿viste? No habla nunca. Es que me la pusiste votando. Me la pusiste votando. Hoy lo tiene que recalcar. Bueno, ¿y cuánto tienes tú en entrenos? Anda, cállale la boca a este ya. 58.8, pero. No, ya está. Y con posibilidades de 57, pero. Sí, en carrera ni 58. Pero en carrera, quiero decir, en carrera ni 58, ni 59, no, ni no. Nada. En carrera al final siempre, aunque sea poco, esta vez es más de un segundo, saque. Pero normalmente siempre se pierde. Eso lo sabemos todos. Pero bueno, ¿va a haber posibilidades de 59 o no? Pues yo lo voy a intentar.
Ya al menos he marcado un tiempo. Ya va mejor encaminado que el del Bergrenen ese. Al menos un tiempo he marcado. Sí, hombre. A ver si en esta apretamos un poco. Y si no, pues en la tercera matarse. Ya. Mejor que mejor encaminado que Resbergrenen, sí está. Eso, sí, eso sí. Está bien. Ahora eso... hay que culminar la faena. Pues nada, tienes ahí eso, la esa pelea ahí con tanto con Antonio como con Eloy. Luego vendrá José. Que ahí no, y... ahí no hay pelea. Bueno, vamos a ver si hoy, por ejemplo, no nos miente. Y es verdad. Vamos a ver. Oye. Bueno, mientras podamos pelear un grupito y tal, siempre mola, joder. Al final venimos a esto, a competir, a pasar la mañana, la tarde para algunos. Y la semana de entreno. En esta los Audis os estáis destacando un pelín. Es que al final el Porsche ya viste que los tiempos están ahí, porque más o menos hacen los mismos tiempos, pero siempre el Porsche va a ser algo más delicado. Luego la parte rápida, más o menos están ahí, lo único que las marchas, pues tú puedes elegir con el Audi y aerodinámica y tal, pero los tiempos, un tío que sepa llevar estos coches, los va a saber llevar uno y otro. A ver, yo al final estoy a un segundo vuestro con el Porsche, o sea que tampoco... Por eso te digo. Pero bueno, veremos. Pues nada, a prepararse ya por el 59. Venga. No me estrapáis el audio por ahí, que esos detalles dorados le quedan muy bien, ¿eh? Sí, ¿eh? No sé de quién lo sobresacaba. No sé de quién será el copyright, no. Venga. Bueno, venga. Señores, vamos a situar a los pilotos, volvemos ya. Chao. Chao, chao. Bueno, ya estamos de vuelta. Enrique Lorenzo situado en la línea de presalida, esperando a que llegue su minuto para salir. ¿Qué coches hay en la categoría del Evo? El Evo y el Ford Escort Monster Hill Climb y el Evo 10. Monster Hill Climb. Eso es. ¿Te dejo esta o ponemos la del volante, Nacho? A mí me mola más la del volante. A mí, ¿eh? Desde aquí se ve todo muy cerca, tú. Vamos a ver, nuestro buen amigo Enrique Lorenzo ya situándose ahí para no cometer ninguna penalización. Para la siguiente prueba ya vamos a poder tener funcionando el semáforo ese que vemos ahí en la pantalla. La idea era ponerlo en esta, pero no sé por qué en la otra funciona perfecto y en esta no. Misterios. Me he vuelto loco con ello y no he sido capaz a echarlo a andar, pero bueno. Probaremos en Tahuadela a ver qué tal va. La siguiente es... Tahuadela, la semana que viene. No, del europeo. Ah, la siguiente del europeo, te lo digo ahora mismo. Ahora de memoria no me acuerdo. Te lo digo, es nueva. Ya, sí, ahora son todas nuevas menos las tres últimas, que coinciden Buzeski, San Hussein. Y... Exeomo, Stenberg. Ah, la Exeomo. Austria. Exeomo. Austria, creo que es. Sí. Así que bueno, vamos a ver, Enrique Lorenzo. Veremos toda la subida de este onboard y luego veremos ya las metas del resto de pilotos de este onboard de todos. En el Exeomo alguno se va a hacer un nombre. Dice Daura que a ella le da miedo verla de esta aquí, esta subida. Ah, normal.
Bueno, semana que viene en HT abrimos inscripciones también para el Rally Sprint de Carballín, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, Enrique, cuidado! Oh, madre mía. Carballín vuelve el potro salvaje. Pedazo de Rally Sprint, madre mía. Vuelve la... No, no, pedazo de mes. Sí, también, también. Te lo digo. Bueno, de aquí para adelante es casi todo ya full, ¿eh? El mes que viene tenemos rally también. ¿Por eso? Bueno, el mes de Carballín. Que viene, este mes, ¿qué coño? El mes que viene. Bueno, es claro, yo estoy contando ya julio, estamos a 30 y yo estoy contando ya con julio. Taguadela, sí. Carballín, Cristian López y Eceomo. Madre mía. Y Clio Cup, ¿qué más podemos pedir? Es que más no podemos daros, chavales, ya. Buah, Buah, es que Carballín, cuidado. El Cristian. ¿Qué te voy a contar? Somos de toda España, Stitch. ¡Uy! ¡Cuidado! 44. 44-3. 44-360, el que casi se hace. Sí, yo creo que las dos décimas que ha perdido de tal han sido ahí, ¿eh? Uf. Vamos a ver, Gabri. Que ha destrozado el crono en la primera, ¿eh? Uf, ¿la ha dado a fondo? No lo sé. Si no la ha dado a fondo, poco falta. Ostras, pues juraría, ¿eh? Sí. Mira cómo corta. Uf, viene fuerte, ¿eh? ¿Dónde lo has parado tú, madre mía? Viene fuerte, Gabriel. Yo no, yo con el Porsche no lo puedo parar ahí, vamos. No, no lo paras, no lo paras ahí. Hombre, son otra categoría también, ¿eh? Hombre, ya, 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 ya. ¡Uy, uy! Ha tocado un poco, ¿eh? Sí. Y esta es cabrona con el Porsche. Sí. Todavía no tengo claro, tercera o cuarta. La doy con el de las dos, pero no sé cuál. Vamos a ver, no sé 46-5 tiempo a batir de su propio tiempo. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! 46-6. Pues otro que ha perdido la décima en el roce. Yo creo que algo más de la décima. Algo más de la décima. Sí, sí, ha perdido más de la décima. Saludando a Stitch desde Galicia, pues mira, hace el rally anterior ha sido el sur de condado. Sí, y la semana que viene Taguadela. Y bueno, eso sí, ya lo he dicho. Te quedan dos placitas nada más. Dice Viadero que el Cristian en Cantabria es de lo mejorcito, por no decir el mejor. Lo corroboro. Uf. Para mí, por mi gusto. Ya tenemos tramos confirmados también. Con la escudería. Y yo creo que va a estar bastante interesante el rally. Ah, los tramos son unas ganas de ver cómo quedan, porque tengo unas ganas de... Hay uno que es el más largo. A ver, yo soy sincero, la escudería nos ha dado 6 tramos, ¿vale? Más el 6 down. De esos 3, de esos 6, 4. Uno nos ha dicho que había que hacerlo, porque será el más mítico. Y del resto que eligiéramos. 55-0. Así que he elegido los que... ha pegado ahí un poco, ¿eh? No lo sé. Me ha dado impresión. A ver cómo pasa la curva, Juan. Fondo, fondo. Es que se pasa a fondo sin problemas con el Audi, coño. Con el Porsche también la pasas a fondo sin problemas. No, sin problemas no. Sí, yo la paso, ahora la paso prácticamente a fondo, pero bueno, a ver. Se pasa. Sí, sí, no, se pasa, pero que... ¡Oh! Ha pegado ahí. Ahora sí que he pegado. Con una mano no. No, con una mano no, la pasas, se pasa, a fondo se pasa. Pasa que claro, esta gente llevan toda la semana mamando aquí tramo, ¿eh? Bueno, toda la semana, desde el miércoles. ¿A qué hora...? Es la semana de Taguadela, que pues como siempre me imagino que se referirá a qué hora se corre, ¿no? Día de la mañana, 6 y 8 de la tarde. ¿Y 12, no? No, 12 no, la de las 12 no está abierta. Ay, pensé que Taguadela eran las 4, ¿viste? No, se abrieron 3. Buah, pues el hoy viene con chapazo también, ¿eh? Y Juan ha perdido solo 3 décimas, ¿eh? 2-0-0-7. No, nada, el hoy nada. ¿Dónde lo estás viendo, Nacho? Que vas con delay. No, estaba leyendo aquí a este hombre. Estaba leyendo el TikTok. ¡Ay, se ha colado! ¡Ha colado! Le está pudiendo la presión ya Eloy y va a ser Daniel. Se ha colado terriblemente. No sé si querrá llegar o no, pero me suena a mí que va a hacer escape boss. Tenía pinta.
se ha quedado ahí parado de momento. A ver si hace escape. No, va a continuar, va a continuar. Ahora apuntaremos el tiempo de Eloy. Mi madre, Antonio va colado en las últimas tres curvas, en las tres. Eloy le está poniendo la presión, ¿eh? Se está viendo ahí. Y bueno, y mira, ya aprovechamos para hacer un poco de publicidad al canal de YouTube de Antonio. NonoGP. Qué pena, Eloy. Veamos, Eloy. Coño, tengo ganas de que haga una carrera buena, joder. Es que siempre va con la negatividad. Voy a pegar, voy a pegar, voy a pegar. Y al final pega. Antonio levantaba ahí, ¿eh? Vamos a ver dónde lo frena. Yo aquí. Pues donde él. Lo ha frenado un poquito antes. Pues yo freno ahí. Pero bueno, no sé si es el mismo sitio para el Porsche que para el otro. Esta curva, cómo mola esta. Esta curva tienes que abrirte. Te abres un poco en medio y la cierras y ya sales encarado. Pero claro, hay que hacerlo. Esta es la que digo yo, que no tengo claro, tercera o cuarta. Esta S. Pues viene muy bien, Antonio, ¿eh? Vamos a ver el tiempo. Según nos marca ahí, está en 58, 59, 2. A ver. 2013. Bueno. Una de las mías ya. Hala. Mira. La ha dado a fondo, ¿eh? La ha dado Carras. Yo creo que mirando. La ha dado a fondo, ¿eh? Ahora vamos a bajarlo y hablamos con él. Ahora, vamos a ver la frenada ahora. Muy prontito, muy prontito. Lo frena antes que yo, ¿eh? Sí, pero mira bien lo bien que sale. Sí. Eloy, ¿qué tiempo has hecho en esta? Dímelo, porfa. Espera que te lo digo. 2:28.429. Va bien ahí, Carlos, a ver. Qué bien viene, aquí. Carlos. Se ha colado. Tercera. Cuarta. Viene muy bien, ¿eh? Quinta. Segunda, cuidado que no derrape. Vamos. Uf. 2:01.9. Bueno, ha mejorado, ¿eh? Que tenía tres. Vaya tiempazo, ¿eh? Eso es tiempazo con el Porsche, ¿eh? Gracias, gracias. En competición, Nacho. Ya. 2:01 es muy buen tiempo, ¿eh? A ver, yo los 2:01 los hacía de continuo, ¿eh? Ahora pues, será que no haga nada. A ver esta tarde. Lo que pasa es que a las 5 ya me jode, porque ya no voy a tener tiempo para entrar. Ya empezamos. A ver, tío. Es ahora que la ves tú de más, ¿eh? Wow. Claro. Que yo entreno de 5 a 6, por eso es la sesión de las 6, pero si me pones a las 5, jodido ya. De 4 a 5 no te viene bien, ¿no? Era así. Sí, solo a Verstappen, tío. ¿A cuál haces la carrera hoy? ¿La fórmula? A las 3. A las 3. No da tiempo a verla, joder. Sí, hombre, a verla sí. Pero no a entrenar. A verla y a entrenar, ¿no? Un ojo para cada lado. Vamos a ver, Concepción 2:11. Es que lo clava, ¿eh? Pues que madre mía, ¿cómo va con el? Ha empeorado 4 décimas. ¿Dónde ha pegado? ¿Dónde está? Venga, la salida de la chicane. Sí. Le ha trompeado la salida de la chicane, que pasa muchas veces. Pero, ¿qué le pasa? En la variante. Igual no es capaz de desengancharlo de la. No, pero si no está en ningún lado. Ay, madre. Buah, ya se ha quedado ahí subido. Hasta... Ahí, vale. Buah, y ahora igual a las ruedas guapas. Eso te iba a decir, va a traer las ruedas ahora como para girar. Sí. Como pagar esta fondo, está la cosa. Mira, con la que gira ya le está dando el culo. Me dice José que está el Porsche aquí parecido al Audi. No, el Porsche está parecido en todas. Lo que pasa que, lo que hablamos, con el Porsche es un poco más delicado que el Audi. Entonces, sí. En las zonas rápidas hay que atreverse. Más que en las zonas rápidas, no. Yo sé dónde noto más la diferencia. En la salida de las curvas largas. No lo tiene derecho, no. Con las ruedas así sí. No lo tiene derecho. Yo evidentemente en las curvas largas la salida con el Porsche no lo puedes abrir tan rápido como la abres con el Audi. Yo creo que José Manuel se ha hecho una Marrategui con el Audi que te cagas, ¿eh? Yo contaba que si cogía esta categoría cogiera el Porsche, pero se ha ido a lo fácil. Ah, no, déjalo en el Audi, tú. Se ha ido a lo fácil. No, hombre, pero yo quiero que un piloto... No,
Ya casi Nacho tiene disculpa de que, claro. Que corre más el Audi. Más fácil. Claro, y es mejor el Audi, es más fácil. Corre más. Por eso es lo que yo quiero, que lo coja uno que sea bueno para que realmente se vea dónde está el coche. Este chavalín no está un poco subido. Déjalo, si va a pegar al otro planchazo y va a quedar el último. No, no, si luego va a haber que darle una cura de humildad luego. Claro, como siempre. Ay, Nacho. Y yo que lo vea. Bueno, señores, vamos a avisar a los pilotos que vayan bajando. Nos traemos la siguiente entrevista. Volvemos ya. Vale, ya estamos por aquí de vuelta. Buenas tardes, Carlos. Carlos. Invócalo bien. Carlos Carretero Calderón. Uy. Carlos Carretero no nos escucha. Pues lo vamos a ver si lo dejamos para el final. Me traigo a Antonio González. Hola, Antonio. Buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Uf, regular, nervioso, tío. Cuando se aprietan los tiempos, empiezan los nervios a subir, ¿eh? No, también lo que pasa es que también tampoco he podido entrenarla mucho y no llevo confianza. En la primera ya he tenido que levantar un poquillo y he perdido casi un segundo, y en la segunda casi la lío. Ya en dos sitios he tenido que levantar, corregir, y ya me he dejado ahí, creo que ha sido segundo y medio por ahí. Bueno, así que nada, me toca jugármela ahora. Pero en tiempos estás, que están todos los tiempos ahí ajustados y en entrenos igual, estabas ahí todo. Sí, hemos empezado bastante ajustados, pero claro, pero tanto tú Eloy como Guardiola lleváis más rodaje, entonces ahí voy yo de ventaja. La cuenta va a pegarla. Sí. Bueno, ya sabes que al final los entrenos valen para lo que valen. Valen para subirte el ego cuando lo subo yo, y luego llega la oficial y volvemos a la realidad, no pasa. La realidad, pues ya sabes tú, porque ya dudas. En el momento que dudes, estás perdido. Entonces cambia, pero que se nota cuando tienes más rodaje. Yo en la primera prueba que estaba de vacaciones y pude entrenar más tranquilo y con más tiempo, hice mucho mejor papel. Fíjate en el fito la que lié. Y evidentemente, ya lo de entrenar se nota siempre, ¿vale? Estamos de acuerdo. Pero en subidas así tan rápidas, que tienes que ir a la milésima y… Porque, joder, quieras que no, un tiempo semejante van todos. Cuando ya arriesgas a ir al milímetro, a buscar el guardarrail al punto y tal, ahí es lo que dices tú, necesitas mucha confianza, y la mucha confianza te la da el entrenador. Exactamente. Y se nota mucho, se nota incluso un cambio que tarde un pelín más en darlo, ya te vas dejando décimo. Sí, eso también es verdad, en la zona rápida. Mira, yo antes, ahora cuando está entrenando ahora en este ratillo, en la primera enlazada después de la variante, la que dudamos si dar a fondo no será a fondo con el Porsche, sí. La estaba levantando más el viernes de lo que levantaba ahora y perdía una décima, y me cago en todo. Y debía ser porque, claro, entras más forzado, a lo mejor patinas un poco más de atrás y aunque entres más rápido, ya vas perdiendo ese pequeño tiempo. Es lo que dices tú, que hay detalles que hay que pulir. Exactamente. Yo, por ejemplo, porque no hace mucho que en verdad que estoy utilizando, fijándome en el Delta para entrenar, y la verdad que se nota, es una ayuda, ¿eh? Se nota para ir aprendiendo los fallos que vas cometiendo, donde entras tarde, donde frenas mal y demás. Y la verdad que se nota. Sí, para esos detalles ya cuando vas a buscar la décima perdida por ahí, sí que es una herramienta muy útil, la verdad. Bueno, pues nada, Antonio, ya estáis abajo, así que a ver si ahora vuelves a esa senda del 2-0 o intentar rascar ese 59 que... Si voy a intentar por lo menos estar en el 2-0 abajo, a ver si puedo bajar un pelín, a ver. Venga, pues a por ello, que estáis ahí en la pelea y al final es lo que se busca, así que a disfrutar y que no tiemble mucho, ¿vale? Venga. Suerte. Chao. Bueno, vamos a situar a los pilotos para afrontar la última pasada de esta segunda sesión del día y volvemos ya. Thank you.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Los pilotos situados para afrontar esta última pasada de esta segunda sesión del día. Recordamos, tendremos una tercera sesión a las 5 de la tarde. Y a partir de las 7, la carrera de Nürburgring con la Clio Cup. Así que, bueno, tarde interesante de motor que tenemos entre la Fórmula 1 y demás. Sinceramente no he podido ver nada, absolutamente nada de la Fórmula 1 este fin de semana. No sé ni cómo salen, así que imagínate. Pero como siempre, más o menos. Sí, que va a ganar Verstappen y el resto detrás, ¿no? Puede ser. Y las motos, como nos comenta Ander Relea. Correcto. Pero bueno, yo ahora intentaré hacer un poco de vida familiar ahora al mediodía porque, madre mía. Está la cosa tensa. Las motos, la Fórmula 1, sí. El Rally de Polonia, que yo ahora me voy a ir a ver los tramos que quedan, el Tour, la Eurocopa, no, sí. Hoy juega España, bien. ¿No? ¿O jugó ayer? ¿Cuándo jugó? A las 9. Hoy a las 9. Vale. Correcto. ¿Y lo del World Rally Car este, por dónde lo echan, lo de Polonia? Ahora mismo, bueno, en lo de Rally TV, pero que Dazón. Vale. Ahora mismo está. Hay una oferta de 3 meses a 5,50, creo. Déjate de eso. Hay cosas más baratas. Yo solo lo informo. Bueno, pues de momento, de forma totalmente gratuita, tenemos aquí en TikTok a Enrique Lorenzo afrontando su última pasada de esta segunda sesión del día. Veremos a ver si es capaz de bajar esos 44. Tiempo, está muy estable. Sí. Mejor tiempo de entreno de Enrique Lorenzo, 42.8. Así que tiene ahí un pelín de margen todavía, pasa que es muy complicado, ¿eh? Ya se trata de limar demasiado. Y con la Osella, que es que... Claro, mira cómo entró allí, Muy bien. Yo creo que el tiempo para la Osella, quizás mucho de él, esté aquí. Y es que lo da muy bien, ¿eh? Es que yo creo que mucho más rápido. A ver, si es verdad que se deja... Si es verdad que se deja margen en la salida, pero... No sé yo, y ahí ha pasado muy rápido, ¿eh? Sí, estudiaba con esto, todo a fondo. Sí, hombre, esto sí, pero lo anterior. Sí, lo anterior también. ¿Se da a fondo con ella? Sí. Yo creo que se da a fondo con todos los coches, a excepción del Fori y el Evo. ¡Uy! ¡Pequeño golpe! A excepción del Fori y el Evo, pero que yo creo que antes Gabri la dio a fondo. Y yo sigo diciendo que con el Porsche hay que tenerlo muy clarito para la Sí, fondo. Hombre, hay que tenerlo, pero se da. Yo diría, dice Daura, que la última frenada, que ayer que lo vio entrenar, es la que más peligro tiene. A ver, es que la última frenada, es que la horquilla esta parece que no, pero si la das por dentro, enrosca que flipas, y si intentas darla por fuera te puedes ir largo. 45. Pues va a ser pues el descarte, ¿eh? Ya no le vale. Vamos a ver, voy a meterme un momento en la interior, en esta misma, a ver si levanta o no levanta aquí. A fondo. Pues es con el coche que más difícil me parecería dar esa curva a fondo. Pues yo sigo diciendo que no. Uf. Mira cómo corta. Vaya manos, Gabri. Donde lo para muy bien es aquí, tú. Vaya manos. Lo para súper bien ahí. De casta le viene al galgo. Gabriel García con su Ford Escort. Madre mía, tío. Uf. ¿Cómo va? Es que va muy, es que 46.5, 46.6, Y yo creo que viene por faena, ¿eh? Vamos a ver. ¡Guau! Mira, se ha metido por dentro. Claro, 46.5 otra vez. Y se ha metido por dentro y viste cómo patinaba, sí. Es que nada más que te metes por dentro, patina. Pues le vale ese tiempo, Vamos a ver, John, que antes pegaba ahí. Y vamos a ver la diferencia aquí, Hoy es día de Ferrera, dice. No entiendo muy bien. ¿Hoy es día de Ferrera? De Ferrera, ¿no? Puesto. ¿Quién? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pues ya estaría. Sí, que se hace ahí un... ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ojo! Nada.
DNF. Hoy es día de perrera, ponía Enrique. Como no sea de perreo. De perrera. Si es de perreo, que se lo dije. A ver, que nos lo cuente Daura. Bueno, Juan Guardiola, el Running Panda. Que de momento está en primera posición con esos 2.004 y 2.007. ¿Cómo pasaba por ahí? Madre de Dios, mírame a ver Nacho el disco, que debe ser John el que informaba a lo mejor de ha estado DNF. Muy rápido, Juan. Sí, dale. No sé si ha dado alguien, Tranqui. Pues Juan, que no falla, No falla Juan Guardiola. Y los tiempos que va marcando siempre son muy similares. Y ya fallaba aquí. ¿Para qué habré dicho nada? Joder, no, pues que no lo veo, estoy subiendo al otro. Pues se ha ido un pelín largo a roza contra un guardarrail en la curva esta que hablamos de derechas, después de la zona rápida. Que, a ver. No creo que les permita. Uf, viene muy fuerte, Pero no creo ya que mejore esos 2.00. Vamos a ver, última curva para él. De lado, vamos. Meterse ahí. No. Los 2.016. Pues se la pone botando a los que vienen por detrás. Se la pone botando, Esto demuestra lo que decimos, que los tiempos. Cuando toca arriesgar, están ahí. Y el hoy que todavía no ha salido y ya sabe el tiempo, Sale el último. Sale penúltimo, ¿no? Sí, penúltimo. Pues vamos a ver, porque Antonio puede venir o no. Se ha colado. Se ha colado. Y ahora ya iba a reventar ruedas. Nada. Ya nada. Se vamos ha colado. El carretero. Se ha colado. Vienen a por todas, Pues le abre la puerta a Carlos, Ahora mismo. Carlos tiene un 0-3 y un 0-1-9. Tiene el 0-1-9. Vamos a ver si consigue bajar. Como bien. A ver si la da a fondo. Ahí levanta un poco. Y ahí también. Ahí ha huecado. Es que te lo digo yo, muy poco, levantas muy poco, pero yo levanto. Y es que yo no me atrevo a darla a fondo. Pero yo levanto nada, muy poco, pero levanto. Buah, espectacular. Y la frenada. Y la frenada, cuidado. Muy bien esta. Yo para mí lo más delicado del Porsche es desde esa curva hasta meta. Es que lo tengo clarísimo. Esta que hay que dejarlo correr. ¡Ah! Se ha colado. Es que hay que abrirse al principio en esa. Aquí lo das todo. Cuarta, tercera, fondo ya. Viene fuerte, Carlos. Frenar un poco. No te metas muy por dentro. Pues 2.019 de nuevo. Pues tiempazos, Pues al final dos veces 2.019. Que se queda tercero de momento. Tercero por detrás de Antonio y Juan. Y ojo con el bicho este, que no veas, Cómo viene Raúl Concepción. Claro que viene con el Supre 1600 que vamos. Lo viene reventando. Buah. La verdad que sí, Enrique, la verdad que sí. Dice Guardiola que subida con muchos percance y en la que falta de confianza se nota, sí. Y veo que falta un piloto por medio, puede ser. No, o hay mucha diferencia entre Eloy y Raúl, ¿no? Es mi impresión. No. ¡Ay! Se la ha ido la última. ¿Sí? 2.12.7, un segundo, esa tontería. Se le ha ido ahí en la última. Vamos a pasar con nuestro compañero y amigo Eloy Falla. Que de momento viene con el cristal intacto. No, viene con el cristal roto. Dice Juan que. Sí, dice Juan que falta de confianza. Pues no será que no te doy confianza yo.
Buah, Eloy. Bueno, Romero, no, igual no, ha sido un pequeño toque y todavía la puede librar, ¿eh? Vamos a ver. A ver si la pérdida no ha sido muy grande, ¿vale? Vamos a ver. Me da coraje porque Eloy está mejorando muchísimo en cuanto a tiempos, pero luego le pasa, tío, que es muy negativo. No se lo cree, no se lo acaba de creer. Vamos a ver. Última curva. El fombona de la comunidad. ¡Ay! 2-0-3-2. Pues esto se va a poner por detrás de Carlos, yo creo, ¿eh? Con ese tiempo. Sí. Vamos a ver. No, sí, creo que sí. No sé. Sí, justo por detrás. Flipa. Ahí va. Uf, ahí va. Bah, no pasa nada, venga, vamos. Carlos Carretero, 4-0-3-9-10. Eloy, 4-0-4-0-5-6. Madre mía. Ni una décima. Verás ahora que me pasa a mí todo el telar. Oye, pues, ¿qué pasa, Eloy? Que voy a tocar en una curva que es más fácil que... por arrimar mucho a la de guardarrail. Que falta creértelo, Eloy, nada más. El día bienvenido, que te lo creas... Bienvenido a mi mundo. Pues ya fui cagado toda la subida, básicamente. Te falta nada más que te lo creas, Eloy, cuando te lo creas. Y la que llevamos hablando, que se toma fondo, ya entré mal la primera y ya vi que no la daba. Y tuve que levantar ahí. Por lo cual ya ahí perdí también. Pues 2-12-6 para nuestro amigo Mario, que consigue llegar después de ese percance. Así que nada, chicos, voy a despedirme de los pilotos, a ver si pillo al carretero. Hablamos un ratito con él y finalizamos. Vuelvo ya. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Carlos, a ver si ahora lo podemos escuchar. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas, hombre, ahora sí. Estabas pues escondido, ¿eh? Tenía el directo y tenía el lío ahí de canales. Bueno, ¿qué tal con el Porsche? Cuéntales a estos lo fácil que es llevar el Porsche por Falperra, hombre. Facilísimo. Yo al menos miro los tiempos. De haber estado haciendo los tiempos mucho mejor. Ahora que te entra los nervios un poco y el Porsche, que es delicado, pues ya está. Un tato. Pero bueno, el Porsche. Vamos, está bien, está divertido. Estamos de acuerdo que el Porsche es delicado y todo lo que quieras, pero es una pasada de llevar. Y aquí en Falperra, la verdad que. Si lo miramos por el nivel de sudada que te coges en una hora, yo te digo que es de las veces que más he sudado, ¿eh? Sí, estoy ahora mismo, que no vea. Que te va a dar una Thompson, ¿eh? Y las manos mojadas y todo. Es que, es que te pone muy al límite, pero se pasa muy bien con él, joder. Sí, y el sonido y todo, vamos. Y ahí la subida que me ha gustado mucho, que a mí me gustan rápidas y estas rápidas, ¿eh? No, pues a partir de ahora está rápida, pero lo que viene a partir de ahora no te creas tú que es de otro estilo, ¿eh? Sí, bien. Son todas que vamos a sacarle rendimiento al Porsche, verás. A ver si no va pillando más de cara. No sé si nos dará. No voy a cambiar, yo soy porchista a tope. No, yo tampoco voy a cambiar, vamos a tener lío tuyo ahí. Bueno, oye, de momento vas tercero, ¿eh? Que tampoco ni tan mal. Bueno, tampoco está mal, ¿no? Pero quedan muchos todavía. Bueno, a ver, tienen que correr todavía. No, tú tranquilo. Nacho, si no. Ya ves que por la semana, lo de por semana no cuenta, Carlos. No, y al final en entrenos estaba ahí, no sé si me sacaba dos décimas, ¿eh? Sí, todos más o menos. Menos los Audi, que estaban un poquillo más de esto, más rápido. Sí, pero los Audi están... Más o menos todos igual. Están los Audi como... en su grupo, más o menos también, ¿vale? Sí, pero los Audi están un poco más rápido, pero no porque sean más rápidos, ¿eh? Que con el Porsche se hacen los mismos tiempos. Lo que pasa que, a ver, con el Porsche cuesta más, es verdad. Hay que hilar mucho más fino y tal, hay que tener muchas manos.
Pero por ejemplo, Juan, que yo te lo digo, que testó los dos, andaba más o menos en los mismos tiempos con los dos, ¿eh? No, sí, para con el Audi está claro que hay que hacerlo también, vamos. Sí, sí, fácil, fácil no es con ninguno, pero bueno, no, no, no. Nos quedan muchas batallas por ahí por delante, empezando por la de hoy, pero luego ya verás tú lo que se viene. Y esta tarde la Clio, anda que nos vamos a dar hoy un tute, bueno. Bueno, a ver, la cosa es disfrutar, ¿no? Ya, a ver, si no, no me apuntaría, vamos. Pues eso es lo principal. Pues nada, Carlos, eso. Ahora ya bajarse del Porsche para meterse en la Clio, que va a ser otra historia. O sea que ahí ya va a ser otra batalla totalmente distinta. Pero bueno, espero que te lo hayas pasado bien con el Porsche y Falperra durante estos días de esta semana y que vengan muchas como esta, que lo vamos a pasar muy bien en lo que queda de año. Sí, yo lo he pasado bien como siempre, vamos. Después por aquí, como siempre, de lujo, con la gente, con vosotros y todo. Ya verás cómo se te va. Cuando te empieza a mojar la oreja, ya verás cómo se te quita el... A mí me lo mojan toda la semana, yo ya no me cardeo con eso. siempre tiene uno algo de cara a cara, pero que no soy A ver, yo tengo que buscar... De secarme ahí con... No, hombre, te lo digo porque yo tengo que buscar un rival. Y ahora mismo del Porsche eres tú, pues a por ti que voy. Estoy ahí con el hoy intentando darle ruido, pero tampoco he podido hoy. No, me has ganado. Hoy le has ganado, hoy le has ganado. No ha salido algo, ¿no? Pegué. Lo de siempre, ya sabes, tío, el hoy. Me extrañaba a mí. Un día más en la... Me estaba sacando más de un segundo. Un día más en la oficina de las carreras, Carlos, son los domingos. Exacto. Da igual que por semana. ¿Sabes qué pasa? Que como lo oye muchas veces, que como se salta la salida, por eso parece que va más rápido. Ya lo hago, pero. Cuando dices tú, te está metiendo un segundo y dices tú, este cabrón se va a cagar. Cuando no hay nadie, te salta la salida, le metes dos, que se joda, ahora que se caliente ahí toda la semana. Vamos a darle preso. Y así vamos. Ostras. Pues nada, Carlos, como siempre, encantado de tenerte por aquí. Nos vemos esta tarde en la Clio. Igualmente. Y nada, que tengas mucha suerte esta tarde, que sois poquitos además, seguro que lo vais a disfrutar más. ¿Vale? A ver, ¿cómo se da? Muchas gracias y nos vemos la siguiente. Venga, cuídate. Un saludo. Hasta luego. Chao. Pues nada, señores, hasta aquí lo que ha dado esta segunda sesión del día. Así que nos vemos a partir de las 5 de la tarde con la última sesión. Adiós. Chao. Chao.